Buenas, estamos ya en directo. Bueno, estamos en directo. Cambio la frase. ¿Se me oye, gente? Sí, sí, lo dice David, ¿no? Vale, pues bueno, bienvenidos. Voy a cambiar un poco la temática, ¿vale? Este directo va a ser puro de videojuegos, ¿no? Porque me he dado cuenta que por la noche mezclar las cosas, o sea, no, muchas veces se nos quedan cosas en el tintero o se cae el internet, porque vaya, yo vivo en Santiago de Chile y por el tema de la pandemia, oye, pues en la cosa internet pues no va muy fino muchas veces, ¿vale? Así que vamos a intentar a ver cómo sale esto. Hacer un directo de comentando noticias de videojuegos y ya por la tarde pues nos metemos puro con los con las cosas de los superhéroes, ¿vale? Muy buenas, buenas Semilla, buenas Skyburg, buenas Blondomino, buenas Fegel, Fegel Shark, buenas David Universal, buenas Nicolas Cage y bueno, hola Aronkez, bueno, vamos a ello. ¿Y qué vamos a hacer? Pues en un principio, pues ir a lo fácil. ¿Y qué es lo fácil? Vandal. ¿Por qué es lo fácil? Porque básicamente Vandal es un... vamos a llamarlo, es como un... recoge noticias de todos lados. No las cuenta todas. Algunas se nos escapará, pero bueno, vamos a ir comentando cosillas de aquí, ¿vale? A ver si lo tengo preparado. Exacto. Y bueno, y esperando, a ver, ¿cuántos estáis esperando? Bueno, a ver, obviamente me vas a centrar. ¡Oye, Ariel! Ariel, muchísimas gracias por la suscripción, bro. Muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Buenas, Hernán. Bueno, vamos al lío. Por cierto, ¿cuántos de vosotros realmente os vais a comprar una Play 5 o una Xbox, lo que sea, X o S, el día de salida? ¿Eh? Perdonad. Porque, madre mía, las informaciones que están llegando. Aquí en Santiago de Chile me está diciendo bastante gente que las... Exacto. Aquanox Deep Descent. Este. Aquanox Deep Descent. De verdad, me parece... bueno, yo tenía muchas ganas, ¿vale? Le tenía muchísimas ganas a este juego. Lo llevo mirándolo desde hace unos 3 años, ¿vale? Y es un juego... uf, telita, ¿eh? Es un... bueno, es un... a ver, ¿cómo explico yo esto? Es un futuro que, como siempre, la humanidad se ha ido al carajo. Y pues la gente, los que quedan vivos, se han tenido que ir por la radiación y todas estas cosas. Porque no hay nada vivo en la Tierra, por las bombas y eso. Se han ido a vivir a los fondos oceánicos, ¿vale? Sí, todo muy lógico. Y bueno, pues se crean facciones y cada facción tiene
de Locus Roll. Hay facciones que son locos religiosos, otros son piratas, ¿no? Y tú estás ahí como para salvar el lo que queda del mundo, ¿no? Y la verdad que el rollo submarino me mola. No es un juego que sea la hostia, o sea, quiero decir, no es la gran cosa, pero sí me ha gustado mucho el ambiente. Así que no sé si os gustaría que hiciésemos gameplay lo que un día o algo, porque yo me lo voy a hacer. O sea, el juego me lo voy a hacer porque me gusta mucho todo lo que plantea. Y casualmente, los controles son de un, ¿sabéis? Es un marino, ¿no? Arriba para abajo, izquierda, derecha, atrás, ¿entendéis, no? O sea, los controles me gustan mucho porque en el propio título, Aquanox Deep Descent hace un homenaje claro al videojuego de id Software, Descent, que es un juego que en su día hace... ¿Cuándo fue? ¿25 años? ¿En qué año salió el Descent, tío? No más, ¿no? No es de id Software, es de Parag Software. Pues el primero del 94. Pero es de esa época que id era la hostia, ¿no? Y muchos juegos le imitaban, ¿no? Por así decirlo. Pues este juego fue muy innovador. De hecho, lo jugamos un día aquí en plan retro. Y la nave, por llamarlo de alguna manera, aquí es que es una nave que va por corredores. Los submarinos van bajo el agua en el videojuego Aquanox, pero los controles son los mismos. O sea, yo me siento igual. Pues nada, pues Descent tuvo Descent 1, 2 y 3. O sea, fue un juego que en su día tuvo bastante éxito. Y la fórmula esta como que no la repitieron. Pero me siento muy así. Así que... muy guay, tío. Muy guay, muy... y muy contento, ¿eh? ¿Cómo? En mi país están entre 40.000 a 50.000 pesos dominicanos. Pues yo no tengo ni idea. O sea, no me sé tanto las... las Descent Underground. ¿Esto qué es? ¿Un juego... un juego indie? ¿What the fuck? O sea, ¿esto qué es? ¿Un juego de tributo? Oye, yo no me he enterado de esto, ¿eh? ¡Qué cara! ¿Esto salió? O sea, yo estaba pensando que no habían sacado más y sacaron uno en 2015. Oye, pues esto voy a buscar más información luego porque esto me ha dejado loco, ¿eh? Bueno, vale, pues hay más Descent, ¿vale? Yo pensaba que no, ¿eh? Bueno, es que el mundo de PC es tan enorme, tío. Es tan grande, colega, que se escapan cosas. Como ese videojuego no tenga mucha publicidad, no te enteras, tío. No es como el mundo de las consolas, que es mucho más pequeñito, ¿no? En cuanto a ver, no digo que saquen pocos juegos en consola, pero comparado con todo el videojuego que sale en cada mes en PC, sí es verdad que salen poquísimos. Pero por eso digo que
en PC te encuentras cada videojuego que si la empresa no ha hecho mucha publicidad, es que no existe. No existe. Luego hay gente por diciendo, no, es que las consolas venden más videojuegos. Esa gente no sabe de lo que habla, tío. La plataforma reina es el PC. En cuanto a mercado, ¿vale? Y luego dice la gente, no, es que Microsoft va a vender poco. O va a ganar poco. Microsoft vende en consolas y en PC. La gente está flipada, tío. Tengo entendido que entre encargar la Xbox en Amazon hasta Chile y comprar directamente en Chile, tiene siendo lo mismo. Yo... A ver, yo voy a decir una cosa. Y bueno, esto... Perdonad, estoy un poquito con el tema de la alergia. Los que sigáis el canal, sabéis que yo tenía pensado comprarme la Xbox Series X porque me la iban a traer desde Estados Unidos. Una azafata y tal, ¿vale? Y esto es un tema, lo que voy a comentar es un tema... Bueno, serio, ¿vale? Serio, uno... No, no es que sea muy serio tampoco, pero sí como para planteárselo, ¿eh? Es que realmente... Sabéis que tengo poco dinero, ¿vale? Yo vivo exclusivamente... Bueno, exclusivamente. Este canal se mantiene por vuestro apoyo. Y yo pensaba eso, ahorrármelo con dinero. Porque... Aquí en Santiago de Chile, la Series S vale 320.000 pesos chilenos, ¿vale? Y la Xbox Series X, 500.000. Pues al cambio, los $500 americanos saldrían a más o menos 390.000 pesos chilenos. Había un margen de ahorro de 120.000 pesos chilenos. Que lo voy a decir ahora mismo cómo está eso a día de hoy, porque sabéis que si puedo, lo miro. 120.000 con el balance de hoy, ¿vale? Pues $152 de ahorro. ¿Qué es lo que ha pasado? He estado echando cálculos. Agarrad lo que os voy a decir, ¿eh? He estado echando cálculos. Y como me pedían dar yo el dinero en dólares, o sea, para que ellos no tuviese que cambiarlo por ahí, ¿vale? O sea, para tener las cuentas claras. Dice, mira, dice, si quieres que te la compre, me das el dinero en dólares. Y lo veo lógico. ¿Por qué? Porque si tú coges un dinero y haces tú el cambio bancario por ahí, igual, y esto es real, igual lo que crees que te han dado al final en dólares es menos por el cambio bancario que hubiese ese día. O simplemente por las tasas del tramitante que te dé el cambio, ¿vale? Pues echando cuentas, realmente lo que me ahorraba eran $80. Que también es dinero, ojo. También es dinero, $80. O sea, aquí no, bueno. Aunque Sony y los jugadores de Play 5 crean que $80 los tiene todo el mundo, que es lo que van a valer sus videojuegos, realmente $80 es mucha plata, ¿vale? Pero realmente, a mí, $80 de ahorro, posible ahorro, porque igual eran $70 según el cambio bancario, cómo subiese o bajase lo que es el dólar en el momento de hacer el cambio, ¿no? Pues esos $80... esos $80 bien me valen una garantía.
$80 bien me valen una garantía. Así que voy a intentar comprármela aquí en Chile. Obviamente, te digo, porque yo vivo aquí en Santiago de Chile. Gente como Argentina que le valen $1,200. Vale, porque aquí en Chile, ¿cuánto saldría lo que la consola? Más o menos. Mira que lo mira a mí, $635 hoy. ¿Cómo? Julio, he visto un nuevo vídeo del youtuber que ellos buscan para probar la Xbox Series X. Que ha probado de nuevo midiendo la temperatura y grabando el sonido. Increíble, no se calentó ni hace ruido. Además de hacer una caja y no se calentó. Pero vamos a ver, Rabia, eso ya se sabe. Lo han comentado 1,000,000 veces. Eso se sabe ya 1,000,000 veces, colega. O sea, si nada más viendo la arquitectura de la consola se ve que es imposible que se caliente eso. Rexzone, si quieres pasármelo por un susurro porque no voy a abrir el Discord, ¿vale? No, porque puede que haya poco internet y ya me jode todo, tío. De hecho, el internet que hay ahora es bueno. El ventilador de PlayStation 5 se ajustará con actualizaciones de firmware. Sony recopilará el rendimiento de los juegos primero. ¿Y tanto te extraña? Sony ha invertido mucho en los... Bueno, tontería, ¿vale? Se lanzarán varios juegos en el futuro y se recopilarán datos sobre el comportamiento de la APU, unidad de procesamiento acelerado en cada juego. Reveló Otori. Tenemos un plan para optimizar el control ventilador en función de esos datos. Vamos, que esto va a hacer ruido de la hostia. Porque cuando el videojuego sea exigente y se caliente la consola, el ventilador... Sony hará que, bueno, eso ya pasa en Play 4, pero bueno, tampoco hay ningún secreto. El ventilador necesita dar mucha más caña para intentar enfriarte eso. Tenemos un plan para optimizar el control ventilador en función de estos datos. PlayStation 5 tiene 3 sensores de temperatura en la placa principal para controlar la velocidad del ventilador en función de temperatura interna de la APU. La temperatura más alta de los 3 sensores de temperatura. Estos parámetros de control ventiladores también se actualizarán mediante actualizaciones en línea. Entonces, en teoría, Sony puede apagar los ventiladores dependiendo del rendimiento de la mayoría de los títulos o... apagarlos no, lo que va a hacer es aumentarlos. Si el sistema comienza a calentarse bajo ciertas condiciones, el uso. Parece que se ha pensado mucho en el diseño del hardware del PlayStation 5. Yo creo que no se ha pensado tanto. Y aunque el consumidor medio probablemente nunca notará los cambios en los ventiladores, sí los notaremos porque harán muchísimo ruido. Es bueno que el titular de la plataforma esté comprometido a monitorear el rendimiento del sistema y hacer ajustes a lo largo del tiempo.
A ver, esto. Esto un poquito. Esto normalmente lo hacían los desarrolladores de cada videojuego, ¿vale? Sea, cuando un videojuego era muy exigente, no sé, como el The Last of Us 2 en Play 4, eso. El ventilador va dando mucha más caña. Ahora que lo haga Sony. No sé, lo veo un poco tonto, ¿no? O sea. No sé, eso siempre lo ha hecho cada videojuego, tío. A ver, ¿cuántos de vosotros en vuestro ordenador o cualquier consola notáis que en algunos juegos como que va la cosa el ventilador como más forzado? O hace más ruido. Esto se ha hecho toda la vida. Ahora, que lo haga la propia Sony también suena un poquito a. Es que no sé, tío. Yo creo que hay una necesidad increíble por parte de Sony de meterte actualizaciones. Ojo, Microsoft también y todo el mundo, ¿no? Pero. No sé, que esto sea noticia. Y encima dice aquí Sam Baker, no, es bueno que se preocupen. ¿Y por qué no se preocuparon con un mejor sistema de ventilación? Sea, cuando salió el ingeniero este. No es que. Podíamos haber puesto dos ventiladores, pero es que era más caro. Y pusieron solo uno. Y la nota informativa esa de que no nos responsabilizamos de que la consola se te rompa por el polvo. O sea, si la consola se rompe por el polvo, es que tiene un mal diseño. Literal, tiene un mal diseño. Porque con una cantidad de polvo excesiva, todo funciona peor, incluso se puede quemar, ¿vale? Porque va forzado. Pero que te diga, no es que hemos puesto dos agujeros antipolvo que te obliga a estar retirando una de las placas blancas para estar limpiándolo. ¿Ya ves tú? ¿Cómo se limpiará eso? ¿Qué? ¿Con un bastoncillo de los oídos o algo así? Si tú lo limpias, no estás empujando parte de ese polvo hacia dentro de la consola. Todo muy raro. Dice, no, mira, es que pese a todo, no nos responsabilizamos de que se rompa. ¿Eso qué significa? Que han visto que la consola está mal diseñada. Y no tienen tiempo de modificarlo y ya está. Supongo que para una PS5 Slim o como la llamen, ese problema se habrá solucionado, ¿vale? Mucho, mucho, mucho se están protegiendo Sony con estas tonterías, ¿eh? Mr. Wiki, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque si ellos ponen la advertencia, tú no le puedes demandar porque se te rompa la consola. Ellos te avisaron. Aire comprimido. No, tampoco. De hecho, el aire comprimido dispara más el polvo hacia adentro de la consola. A ver, voy a buscar lo de los agujeros del polvo porque creo que a lo mejor algunos no me han entendido. Agujeros, polvo, PS5. El Acabusca, muchas gracias por el follow. PlayStation 5 tiene una función de eliminación de polvo que casi nadie conoce.
Y estos son los agujeros del polvo. Es este y este, creo que era. Estos dos, ¿vale? Supuestamente es para liberar tu consola de polvo. Según el técnico, solo tienes que quitar los paneles laterales blancos y luego pasar directamente a la tapa con el agujero de polvo. Todavía no sabemos qué tan bien funciona esto en la práctica. Sin embargo, Sony también declaró que el colector de polvo no garantiza que el hardware se llene de polvo. Sí, vale. Le tiramos la tapa y estos son los agujeros. Pero esto, ¿cómo se limpia? No, no, en serio. O sea, eso. ¿Qué metes? Tú un bastoncillo, pues empujas el polvo para adentro. Con aire comprimido desde fuera, echas el polvo para adentro. Habrá un sistema de limpieza que hará que el ventilador vaya mucho más revolucionado. Y cuando tú quites actives eso con la tapa, la etapa quitada, sacará el polvo hacia afuera. Es un poco raro, ¿eh? Yankauska dice con la aspiradora y el cepillito, tío, vaya drama. ¿Tú has visto el tamaño de esto? El tipo es japonés, no te va a medir 2 metros. Tú puedes meter ahí un cepillito. Y Jankauskas, no es drama, estamos comentándolo. Yo no sé cómo se puede limpiar eso. Tú dices con una aspiradora. Bueno. O sea, es un poco extraño. Esto es un poco raro. Pero bueno, es brutal la. ¿Por qué han hecho esto? Porque habrán hecho pruebas que este ventilador, como dice aquí Jankauskas, usando lo que le ha dicho, es una aspiradora de polvo. Y la consola sería de mierda. Y han tenido que hacer eso para expulsar el polvo. Y pese a todo. Oye, que no garantizo que no se te rompa, ¿eh? No sé, cualquier sistema se llena de polvo, pero bueno, hay cosas. De hecho, el ordenador, un ordenador normal, yo lo limpio, no sé decirte, cada 3 o 4 meses. No sé, más o menos, cuando me acuerdo, ¿no? Es algo muy recomendable. Pero también te tienen que, es que explicar cada cuánto tiempo es recomendable esto, ¿no? Yo creo que lo más lógico es que tenga como un sistema de autolimpieza. Que tú quites la tapa, como dije, se revolucione, saque mucho más aire y expulse la mayor cantidad de polvo posible en ese momento, ¿no? Pero no sé, es un poco extraño, en verdad. Y destaparla muy seguido te gasta la misma. Sí. Pero bueno, sé lo que hay que hacer. Igual muchos optarán por dejar esa tapadera afuera. No sé, es un sistema un poquito extraño, ¿eh? Y no lo estoy criticando en plan feo, es que simplemente es que no sé cómo se va a manejar esto. Yo nunca he tenido una consola con dos agujeros para sacar el polvo. No sé. Raro es. Cuanto menos raro es. Eso hay que reconocerlo, ¿eh? Pero bueno, vamos a comentar alguna que otra no, noticia, ¿vale? Habrá que verlo en la práctica. Hombre, yo creo. Es que realmente. El ingeniero es que no explicó mucho. Supongo que con la consola ya en la calle, pues Sony sacará algún tutorial en su propio blog, ¿no? Es extraño, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué noticias por aquí, ¿vale? Shut up the lights. That is me. I want.
Bueno. Ah, qué aburrido.